Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos disputó el sábado 10 de julio en el Rally de Avilés su segunda prueba del 2021. La competición asturiana se celebró con sol y buenas temperaturas sobre un recorrido formado por 8 especiales, con más de 100 kilómetros contra el crono. Solo un trompo en la tercera especial, que les costó alrededor de un minuto y medio al quedar su Forescore atascado en la cuneta, impidió que Ferreiro y Anido lideraran de principio a fin tanto la General Scratch como la categoría pre-81. El piloto gallego y su copiloto habían tomado ventaja en las dos especiales del primer bucle, pero el incidente les hizo caer a la quinta posición absoluta, segunda de pre-81. Un nuevo Scratch en la siguiente especial les permitió llegar a la asistencia del mediodía en cabeza de pre-81 y ascender al segundo lugar de la General, cuyo liderato pasaron a ocupar tras ser también los más rápidos en el primer tramo de la tarde. Dos mejores cronos más, en las dos siguientes especiales, consolidaron el primer puesto en ambas clasificaciones de Ferreiro y Anido, que alcanzaron la llegada como vencedores absolutos del Rally Avilesino por cuarta vez. Para los gallegos fue también el triunfo en la categoría pre-81 del CRVH. Contento porque te satisface más después de haber perdido dos minutos en ganar el rally, pues sí que... También es cierto que nos ha ayudado un poco la mala suerte de Marcos, que ha tenido problemas, si no esto no hubiésemos ganado ni de coña, vaya, con el percance que tuvimos. El segundo puesto de la general fue para Marcos García y Juan Ferro. Los asturianos lideraron tras el trompo de Ferreiro y Anido, pero problemas de motor en su Ford Sierra les impidieron contener la remontada de los gallegos y se tuvieron que conformar con la segunda posición absoluta. De todas formas, el piloto de Trevías consiguió mantener el primer lugar de pre-90 hasta el final de la prueba. Contentos de haber hecho el rally, pero a la vez un poco frustrados porque, claro, arrastramos problemas desde que salimos por la mañana ya aquí con el motor y, bueno, luego decidíamos que si abandonar o no, pero preferimos ir probando cosas, que mejor en casa ir probando cosas aquí a ver si solucionamos el problema. Al final no solucionamos el problema y, bueno, con el fallo todo, pues corrimos lo que pudimos. Terceros absolutos y segundos de pre-90 concluyeron Miguel Otegui y Giovanni Breda, que tuvieron un positivo debut con su nuevo Mazda 4WD. La cuarta posición de la general la ocupó el Forescore MK2 de los gallegos Javier e Iván Bouza, segundos clasificados en pre-81. El podio de pre-81 lo completaron Francisco Casas y Pablo Lozano, octavos de la general con su Porsche, tras batir en un cerrado duelo a otros dos 911 SC, los de Fernando D'Ameto o Salvador Belzunces y Joan Riveras, Javier Moreno. Por delante del trío de Porsches terminaron dos Volkswagen Golf de equipos asturianos que se disputaron el tercer escalón del podio en pre-90. Un duelo del que salieron vencedores Jaime Menéndez y Javier Fernández, terceros de la categoría y quintos de la general por poco más de 5 segundos sobre Miguel Ángel García y Mónica López, sextos absolutos y cuartos de pre-90. Intercalado entre los Golf y los 911, concluyó el Lancia Delta de los cántabros Óscar Martínez y Eva Bernardos, séptimos de la general y quintos de pre-90. La dureza de los tramos avilesinos pasó factura especialmente a los participantes en la categoría pre-90. Entre las bajas estuvo el Subaru Legacy del ganador en Sierra Morena, Antonio Sainz. El madrileño y su copiloto, Diego de la Puente, fueron los más rápidos de pre-90 en la primera especial, pero sufrieron una rotura de palier antes de iniciar la segunda. Por la tarde retornaron en Super Rally y marcaron el mejor crono en el último tramo. En el Trofeo de España de Young Timers, los vascos Rafael Díaz y Xavi Petralanda marcaron con su Renault Clio el mejor tiempo en 6 de las 8 especiales. Pero una penalización les acabó costando la victoria ante Pablo Sotorrío y Jaime Manuel Ponte. Los asturianos del Subaru Impreza se anotaron el scratch en las dos primeras especiales de la tarde, cobrando una ventaja que sus rivales no pudieron recuperar en el último bucle. En la categoría 5, los gallegos Alberto Fraga y David Ferreira fueron el único equipo que tomó la salida y cumplieron su objetivo de sumar el máximo de puntos pese a un toque que dañó el frontal de su Ford Fiesta. En regularidad Sport, los ganadores en el Sierra Morena, Asier Santamaría y Roberto Rentería, lideraron la primera mitad del rally con su Ford Sierra Cosworth. Sin embargo, problemas en los tramos de la tarde les hicieron ceder terreno hasta acabar cuartos.
El relevo al frente de la clasificación lo tomaron Gorka Gorroño y Mikel Oleaga, que se mantuvieron en cabeza hasta el final con su Ford Escort MK2. Esta victoria, unida al segundo puesto en el Sierra Morena, permite a los campeones de España de regularidad Sport las tres últimas temporadas salir del rally asturiano como líderes del certamen. El coche se ha comportado muy bien, la verdad que los tramos, como dice Mikel, son preciosos y rápidos, que es lo que a nosotros nos encaja. Y nada, ahora a disfrutar y nos colocamos otra vez primero del campeonato, con lo cual, doble triunfo. Por detrás de los vascos del Ford Escort, la segunda posición la ocuparon los asturianos Rubén Ruano y José Mario Suárez. Otro equipo asturiano, el formado por Santiago Campos y Javier Alonso, completó el podio con su Lancia Delta Integrale. También en la categoría de regularidad empezaron dominando los ganadores en Córdoba, Francisco Martínez Ruiz Sánchez y Adrián Puello. Pero su Opel Kadett se paró en la cuarta especial y el tiempo empleado en resolver el problema les hundió en la tabla de forma que solo pudieron acabar novenos. El primer puesto pasó entonces a manos de Odón Muñiz y Roberto Rodríguez con un Lancia Delta Integrale. Pero en el primer tramo de la tarde fueron superados por José Ramón Castillón y Concha Velázquez con su Peugeot 205. A partir de ahí, el piloto aragonés y su copiloto andaluza se mantuvieron al frente de la clasificación hasta el final del rally para acabar logrando la victoria. Hemos ido, creo, de menos a más. Al principio nos ha costado un poco coger el tino y creo que hemos sido bastante regulares. Por eso hemos ido manteniendo las posiciones de arriba hasta que al final, pues, en la segunda etapa, en la segunda parte del rally, nos hemos podido poner líderes y lo hemos aguantado hasta el final y muy contentos y muy satisfechos. El podio del rally de regularidad lo completaron el andorrano Josep María Molas y su copiloto, el catalán Albert Sánchez, con Volkswagen Golf.